Noticia de última hora. La dirigencia del Partido Arena, presidida por Carlos Saade, acaba de anunciar que ha solicitado formalmente la expulsión de su eh, ex candidato a la presidencia ya en el 2014, eh, Norman Quijano. Ahora, eh, después de las presiones que ha recibido, ha decidido expulsarlo. Todos sabemos que estos no querían deshacerse de su... Eh, Miembro estrella que tenían. Por ejemplo, eh, si ponemos el ejemplo de Joel Sánchez, se deshicieron de Joel Sánchez inmediatamente, eh, después de que claramente él mismo explica que tuvo que dar de su propio dinero para financiar a otros o ayudar a otros diputados del Partido Arena o alcaldes. Entonces, pero como no les conviene por el hecho de que ya no pueden sacarle más dinero, esa es una, y dos, de que. Él ha estado hablando cosas acerca del partido, dicen que no les conviene y lo expulsaron inmediatamente, pero a este sujeto, el cual había pactado con pandillas, el cual había dado dinero a los pandilleros, el cual hizo tantos actos de corrupción a este, les costó tanto eh, expulsarlo, tanto que esperaron, tuvieron que esperar hasta que fuese condenado a 13 años y cuatro meses de cárcel y hasta entonces decidieron deshacerse de él. Así que ahora. Norman Quijano está expulsado aún de su partido y ya eh, nomás está esperando ser apresado, que esto va a pasar en cualquier momento. Nosotros seguiremos informando.